Muchísimas gracias. Prácticamente nosotros, con mucho esfuerzo en este mercado, hemos tratado de superar, de levantar el comercio, de llevar nuevos proyectos con el apoyo de la municipalidad, de las autoridades correspondientes. Pues prácticamente, gracias a Dios, no ha sido bastante, pero de alguna manera, en transcurso de la gestión, pues se ha logrado por lo menos habilitar también parte del espacio de enfrente en el Guate, donde también hay ahora donde se puede parquear, ¿va? Parqueo de vehículos. Y asimismo hay adentro de las instalaciones del mercado parqueo para vehículos grandes como camiones y pickups que vienen a descargar sus productos en este mercado. Mariano, observamos también ya puestos de juegos pirotécnicos en el mercado municipal de Flores. Pues prácticamente ya las personas están preparando sus productos para que a partir de la primera semana de diciembre empiezan formalmente a instalar para las ventas de juegos pirotécnicos dentro de las instalaciones del mercado, que también ha sido parte de la tradición y parte del comercio de este mercado, que gracias a Dios hasta el día de hoy también se continúa estos comercios para que también se levante el mercado. Gracias a Dios también hay nuevos comercios dentro de las instalaciones del mercado. Mariano, tenemos entendido que también habían solicitado una exoneración o reducción de algunos pagos de locales en el mercado nuevo de Santa Elena. Esto debido también a la crisis económica por la pandemia. De alguna manera, nosotros hemos sido afectados drásticamente por la pandemia y la consecuencia del mismo, de manera que nosotros hemos acudido a la municipalidad para que nos apoye, y gracias a Dios nos ha dado un apoyo hasta el día de hoy, pero necesitamos una prórroga definitiva, pero aún hasta el momento no tenemos respuesta concreta de la municipalidad. Nosotros estamos esperando para que ellos tomen conciencia en el asunto, para que nos ayude en esta situación en que nos encontramos. Mariano, ¿qué otras gestiones se han realizado o mejoras en el mercado nuevo y qué se prevé para esta época de fin de año en medio de esta pandemia? Gestiones que todavía están por realizarse, como el entubamiento de atrás del Banco Rural, el entubamiento de la otra calle también, que son muy urgentes, y también la apertura de los locales atrás del banco. Todavía estamos pendientes, pero ya algunos locales que están aperturando, y nosotros esperamos que en este fin de año también haya un buen ordenamiento dentro del mercado y de la terminal de buses, porque gracias a Dios que también tenemos espacios muy amplios para recibir a las personas que nos vienen a visitar. La invitación a los usuarios o consumidores del mercado nuevo de Santa Elena, Mariano. Nosotros como comerciantes del mercado nuevo siempre invitamos a la población que viene en las diferentes comunidades para que nos visiten, para que se sientan seguros, para que lleven su producto que necesitan para su hogar, para su casa, para su consumo. Porque recuerden que aquí este es el mercado que satisface tus necesidades. Nosotros aquí tenemos productos de amplia variedad. Los esperamos para que nos visita todos los días y especialmente en las fiestas del fin de año.